Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Vamos con la intro, papá! Pues, no sé, se me ocurrió una gran idea de hacer las cosas que, pues, como motociclista, pues, te van a decir, te van a pasar. No sé por qué hice un 3, güey, si apenas estaba diciendo dos cosas. Bueno, no sé, no hay pedo. Las cosas que te van a pasar y te van a decir cómo cuando eres motociclista y si estás próximo a comprarte una moto, pues... vete preparando porque esto es lo que te van a decir y lo que te va a pasar cuando seas un motociclista. ¡Número uno! ¡Woo! Despídete de un cabello perfecto. No importa cuánto tiempo te estés tardando en peinarte, cuando te pongas el casco va a valer verga. Y sí, bueno, solo hay una forma que te libres de esto y es ser pelón. Pero pues dudo mucho. Y otros van a decir, ah, pues yo sí me peino, me pongo mis kilos de gel. Pero de todos modos, aunque te ponga, puede que te salve si te pones un chingo de gel, pero vas a tener el cabello duro. Pero de todos modos te lo van a aplastar. Entonces, no creo. Otra cosa es que dicen, ah, bueno, pues si me voy a despeinar, no uso casco. Lamento decirte que, una, aparte de que... pues estás muy, muy mal. No usar casco por despeinarte. De todos modos, tengo que decirte que también te despeinas. El aire te mueve un chingo el cabello. Te lo mueve un chingo. Así que, de todos modos, con el aire te vas a despeinar. Así que no estás exento. Solo hay dos formas. O te rapas o... usas casco. Esto se puede solucionar con el uso de una gorrita, un sombrero o un gorrito. Pero como a mí no me gustan las gorras, no me gustan las gorras planas ni otras. Me gustan los sombreros, pero es más difícil andar cargando un sombrero que una gorra. Entonces pues yo me chingo y sigo teniendo mis pelos de loco maniático, doctor científico loco. Que le acaba de caer un rayo. Ok, me tengo que peinar porque es tardísimo. A ver, sí, acá, sí, un peinado más chido acá. Sí, para verme guapo. Sí, y eso cuando llegue la moto va a ver bien jefazo. Acá bien pro. Acá, le echo así tantito. A ver, acá, sí, nos vemos mejor. Sí, 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 a huevos, somos guapos, a huevos. Sí, ya, aquí te traemos. Ay, cabrón. Ah, por fin en mi casa, güey. Hala, a ver. No, estuvo bien larga la rodada, casi todo el día manejando. Uff, ojalá no me haya espinado tanto. Bueno, voy a ver a mi vieja. Otra cosa que te van a decir, pero esto te lo dicen ya cuando la tienes o antes de que te compres la moto. Y por lo regular te lo dice un tío o un... pues sí, por lo regular te dice un tío o... un familiar muy cercano a ti, ¿no? O el papá de un amigo. No, pues tú le dices, me voy a comprar mi moto. Pues, ten mucho cuidado, es que las motos, ya ves, que son bien peligrosas, ¿no? Ten mucho cuidado porque luego pues anda cada loco. Tú tampoco andes como loco, ¿eh? Tú, como todos los motociclistas que andan como locos ahí acelerando, no respetan el paso. No, 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 tú no seas como esos, ¿eh? Oye, ten mucho cuidado porque en la moto, en la carrocería, no tienes, en el carro tienes, pero tú, en la moto tú eres la carrocería. No, 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 mijo, mejor, cómprate un carro mejor, es más seguro, para que no nos tengas con el pendiente. Mejor, pues, cómprate una moto, pues ya mejor te compro el ataúd, ¿no? No, mejor, a lo mejor ya hasta te compro el carro, pero no, moto no, mijo, no, 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 muy peligrosa. Y bueno, está bien. Te lo dicen porque
se preocupan por ti, pero con ese sermón también te espantan a ti, o sea, hasta te ponen en duda, no, pues han de ser peligrosas. Pero no, una moto no es peligrosa, o sea, una moto la dejas y no va a matar gente, güey. Si la dejas ahí parada y ella por sí sola no va a matar gente. Una moto funciona con nosotros arriba. Entonces, una moto es peligrosa si cae en las manos equivocadas, en manos peligrosas. Por eso dicen que tengamos mucho cuidado. Por eso muchos nos catalogan como personas que somos muy tontas, salvajes, a cuestión de manejar. Y eso algo que ya otras personas vieron en otros motociclistas y ya ellos globalizan a todos los motociclistas. Y es algo que está mal. Yo siento que todo es peligroso si cae en manos equivocadas. Todo. Un carro es peligroso si cae en manos equivocadas. Una moto es peligrosa si cae en manos equivocadas. Una cámara es peligrosa si cae en manos equivocadas. Así que no hay que generalizar. No todos estamos locos. Y las motos no son peligrosas si las usamos con responsabilidad. Hay que perderle el miedo a la moto, pero no el respeto. Y bueno, gente, continuamos con el video. Y aquí está el último punto que les voy a decir. Es algo que no le deben decir a un motociclista. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. O sea, nuestra forma de vivir es diferente a la de muchas personas. Y esta frase no se la diga. Güey, siempre que te veo estás despeinado. Sí, lo sé, pero pues es por la moto, güey, es por el casco. Y pues prefiero usar casco, güey, a pues no tener cabeza. Güey, tienes una afición muy grande por las motos, ¿no crees que es algo enfermizo? Pues tal vez, pero ahorita pues ya me van a pagar y va a incrementar mi afición y me voy a comprar otra moto. Oye, amigo, en serio, cada moneda que ganas la gastas en la moto. Sí, es que es inevitable. ¿Cuánto cuesta tu moto? Pues ahorita está muy barata, ¿eh? Está en 90 mil pesos. Güey, con eso te compras un carro. Cuando nosotros decimos el precio de la moto que nosotros queremos, mejor digan: ay, con ese dinero me compro un carro. Puta madre, me lleva la verga. Me caga que hagan eso. Sí, sabemos que nos alcanza perfectamente para comprarnos un carro. Pero... bueno, yo soy de la Ciudad de México. Bueno, no estoy viviendo ahí, pero cada vez que voy de visita, el tráfico está hecho un caos. Y ahí es cuando yo estoy en el taxi bien aburrido de la vida y veo pasar las motos y digo, a eso me refiero. Por eso quiero una moto y no un carro. No estoy diciendo que no me gusten los carros también me encantan. Pero la moto es algo totalmente distinto. Te sientes bastante libre, aparte puedes llegar más fácil a tu casa. Ve, aquí los carros, o sea, si tienes un carro y vives aquí, pues te tienes que resignar y estacionarlo acá si vives ahí. Y si está lloviendo, pues tienes que mojarte todo lo que va. Pero en una moto hacemos esto. Así que no le digan a una persona motociclista que se compre mejor un carro con el dinero que pues él guarda, ¿no? Para la moto de sus sueños. O cuando les diga el precio de la moto de sus sueños, no le digan, güey, pues mejor cómprate un carro. Aparte, eso es lo que nosotros queramos, ¿no? Lamentablemente hay personas que tienen que vender sus motos porque ya hacen una familia y tienen que tener pues un medio de transporte pues adecuado, ¿no? Para tener una familia. Pero pues hay personas que todavía tienen un carro y una moto. Esos son chidos. Bueno, gente, yo me voy despidiendo. Este fue pues un video que quiero hacer como serie aquí en el canal. Gracias, ya somos 93 suscriptores. Muchas gracias. Denle like. Suscríbanse. Compártelo con tus amigos si es que te ha gustado. Y pues sigan esperando el nuevo episodio de esta serie que se titula Lo que no te dicen y lo que te va a pasar cuando andas en moto. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta la próxima.